Hola hola muy buenas noches me escuchan sí buenas noches sí se escucha muy buenas noches un gusto de estar con ustedes este día esta va a ser nuestra primera clase de inglés corporativo este tengo preparadas para ustedes una presentación eh, Vamos a llevar una hora a clase. Tengo una lista que voy a pasar con ustedes eh, cuando llevemos ya 30 minutos con la clase para poder pasar asistencia, para saber cuántas personas eh, de la lista están aquí presentes. Eh, para no hacer esto tan serio, tan así tedioso, vamos a, a presentarnos de uno en uno y pues vamos a hacer una pequeña dinámica y vamos a decir nuestro nombre. Vamos a decir cómo nos gusta que nos llamen. Y pues también este, vamos a decir eh, algo que nos gusta hacer. Para hacer esto un poquito más dinámico, no tan así aburridón. Eh, voy a empezar, les voy a compartir eh, mi pantalla. Ok. Pueden ver la pantalla en la. Sí. ¿O no se ve la pantalla? Sí, se mira. Sí, sí se, se mira. Se mira. Sí okay. se Perfecto, muchísimas gracias. Ahora déjenme checar algo súper rápido. Bueno, en este momento solo estamos 10 personas conectadas. Así que vamos a comenzar con el primero de la lista que se va a presentar. Eh, Carlos Salvador Velázquez, ¿me escucha? Muchísimo gusto. Eh, díganos cómo se llama. Bueno, ya, ya lo mencioné yo, pero ¿cómo le gusta que le digan? ¿Qué edad tiene? ¿Y algo que le guste hacer en su tiempo libre? Bien, mi nombre es Carlos Salvador Velázquez Medrano. 20, tengo 29 años y en tiempo libre, por pues, lo general, me gusta escuchar música o salir a tomar café. Muy bien, muy bien, me parece. Creo que a todos nos gusta la música, algunos que difieren con el café, prefieren algún otro tipo de bebida, pero me alegro mucho, un gustazo. este El segundo en la lista, señorita Jacqueline Meléndez. Eh, ¿Me hola, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Jacqueline Beatriz Meléndez Moreno, tengo 26 años y me gusta salir a conocer lugares nuevos muy bien yo también creo que compartimos ahí el gusto por los lugares nuevos ya vemos que en el Salvador pues muchos lugares que tan chiquito el Salvador y no los conocemos ¿verdad? Sí. <laughs> eh, un placer un gustazo Mucho este, gusto. gracias eh, tengo aquí José David Rosales está por ahí me escucha Sí, sí, eh, mi nombre es José David Rosales Velázquez. Eh, tengo 25 años. Me gusta que me digan Rosales y de igual manera me gusta visitar lugares nuevos. Bueno, muchísimas gracias, Rosales. Fue un placer de conocerlo esta noche. Eh, vamos a ver quién es el siguiente en la lista. Eh, Evelyn Flores, ¿me escucha? ¿Está por ahí? Buenas noches, sí. La disculpa por entrar un poquito tarde. No, se preocupe. Aquí le estamos esperando. Gracias. Eh, díganos, este, estamos haciendo una pequeña dinámica para que no sea esto tan tedioso, para que nos vayamos conociendo. A lo mejor algunos de ustedes se conocen, no sé. Entonces, para que nos vayamos conociendo poquito a poco, eh, me va a decir su nombre, cómo le gusta que le diga, su edad y algo que le gusta hacer en su tiempo libre. Ok, mi nombre es Evelyn Flores. Te eh, pueden llamar Evelyn o Mercy también. Eh, me gusta bailar y me gusta aprender también. Le gusta bailar. ¿Qué tipo de música baila? ¿Baila salsa, merengue? Ranchera, o sea, cumbia, cumbia, ah, buena, <ríe> bárbara, <ríe> ya vamos a tener que hacer una clase para que nos enseñe a bailar entonces, <laughs> Este, el siguiente en la lista sería Karen Osorio, ¿me escucha señorita Karen? Hola, buenas noches, sí, la escucho. Muchísimo gusto, díganos, eh, ¿cómo le gusta que le digan, su edad, qué le gusta sí. hacer, su tiempo libre? Me gusta que me encaren eh, mis tiempos libres, me gusta compartir en familia, eh, salir con mis amigos, eh, escuchar música, bailar, eh, visitar lugares bonitos y, y así. Bueno, me parece muy bien, un gustazo de conocerla y de que esté aquí me esta noche, igual. un placer. Este, vamos con el siguiente en la lista, Kevin Daniel Rivera, ¿se encuentra por ahí? ¿Me escucha? Hola, hola. Kevin sí, Daniel. Ah, no. oh, ok. Sí, ya, ya lo escuchamos. Estaba hablando en mudo, a lo mejor. <laughs> este, ah. Mi nombre es Kevin Daniel Rivera. Eh, me gusta que me llamen Kevin. Eh, una de las cosas que me gusta hacer es escuchar música y practicar deportes, más que todo fútbol y, y básquetbol. Deportista. O sea que le gusta sí. practicarlo y verlo también. ¿A quién solo le gusta ver? Eh, básicamente, más que todo practicarlo. De verlo, pocas veces, la verdad. Pocas veces. No le va a ningún equipo. ¿O oh, sí? Bien, uh, de fútbol a Real Madrid. Ah, a, ver, bien. ¿A quién de básquetbol? A los Lakers. A los Lakers. Ah, perfecto, perfecto. O sea, tenemos aquí a un conocedor. <laughs> nos va por lo menos instruir ahí un par de cositas, ¿verdad? Entender yo de fútbol, ni Pepa, como dicen, y de básquetbol, tampoco. <laughs> Así que cualquier duda, ya sé quién preguntarle. Mucho gusto, Kevin, un placer de estar. Contigo aquí esta noche. Eh, vamos con el siguiente, pero ayúdenme un poquitito, por favor, enciendan sus cámaras para que nos estemos viendo, que nos conozcamos, para que siento que le estoy hablando así como en la pared, yo no le veo la cara y hablan, y ¿quién será? Digo yo, ¿cómo será? ¿Será coluchito? ¿Será pelo liso? ¿Será rubia? <laughs> vamos con el siguiente eh, de los que están en la lista, sería Manuel de Jesús Campos Beltrán, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Muchísimo mi nombre, gusto. Manuel Campos, me gusta que me digan Manuel, eh, no soy colonchito, <laughs> no activo la cámara porque fíjese que se me pone lenta la, la máquina, pero ah, no hay ningún eh, problema, no se preocupe. Mi pasatiempo favorito, me gusta mucho ir al cine, ver películas ándale alguna película favorita de estas nuevas que han salido bueno he visto todas las de las que salieron de de Marvel me gusta Marvel buenísimas películas la verdad buenísimas y mucho gusto un placer estar aquí con usted esta noche. Este, vamos con la siguiente persona que tenemos en la lista. Me ayudan porque no sé si ya los mencioné, pero Manuel Hernández está por ahí. Tenemos un par de Hernández aquí. <laughs> hola, hola, ¿me escucha? Manuel, Manuel, ¿está por ahí Manuel Hernández? Hola, hola. Bueno, a lo mejor se ha levantado por un momentito. Vamos a seguir con el siguiente. Eh, Miguel Ángel Galán, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Hola, sí, buenas noches. Hola, eh, muy mi nombre, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Galán Cantón. Tengo 34 años y mi, en tiempo libre me gusta pasar en familia. Me parece un nombre de familia, muy bueno, la verdad. La mayoría de personas dicen, yo, yo me gusta salir, me gusta andar allá por allá solito. No, no, es muy buena eso de que le guste ser un hombre de familia, un hombre de hogar. Este, vamos con la siguiente persona en la lista, señorita Lisette Rodríguez, ¿está por ahí? Hola, buenas noches, sí. Hola, muchísimo gusto, señorita Liset. Cuéntenos cómo le gusta que le digan, qué edad tiene, qué le gusta hacer en su tiempo libre, si sí, le queda tiempo libre, porque algunos que no nos queda nada de tiempo libre. Este, me gusta que me digan, Liset. Eh, casi no tengo tiempo, solo paso trabajando. Ah. Eh, descansar, más que todo descansar. La verdad es que sí, porque cuando uno pasa bastante ocupado, creo que no le queda energía ni para ir a la vuelta de la esquina, ni para ir al súper. Quiere uno ya ir al súper, dice uno, no. <laughs> Entonces, claro, ¿eh? sí, descansar es lo mejor. La verdad es que yo concuerdo con usted, yo soy de esas personas que, ah, el fin de semana no, casita, y descansar, dormir sí, <laughs> aunque no, en casa sí. unco nunca, nunca descansa porque siempre hay que hacer, aquí no, nunca para ¿no? <laughs> muchísimo sí. gusto, este, Entonces, vamos bueno. a ver, alguien más que me haya faltado decirle Jensi Valle, está por ahí hola, hola señorita Jensi, está por ahí ¿Me escucha? ¿Me escucha? sí, no sé si me ves. Ay, perdón. Lo lamento mucho. El ah, nombre, es... el nombre. Ah, lo ya estoy acostumbrado. Que te... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pues bastante bien, un poco cansado. El día de hoy el trabajo fue arduo e intenso, pero listos para lo que nos deponga la clase. Ah, bueno, pues un gustazo. Cuéntenos uh -huh. qué edad tiene, qué le gusta hacer. Uh, con la edad te la debo porque no sé. <laughs> ya decirme edad ya este tiempo es bien difícil. Ya después estar de cierta edad ya eso. no, ¿verdad? Sí, <laughs> sí ya, ya no no, se no, va. Más. no, ya no va en reversa <laughs> uno. Bueno, pues estoy escuchando a mis compañeros y eh, un gusto estar en este grupo. Eh, pasatiempos, sí, tengo varios. Me gusta jugar balcetbol, fútbol, softball, béisbol, eh, ir al gimnasio, eh, lo que sea deporte, me gusta natación. Eh, también practico ciclismo montañés, y eh, una serie de cosas. Me gusta estar activo en lo que es básicamente al, al, al deporte. Eh, Equipo, sí, en su tiempo, básquetbol, me gustaba mucho cómo jugaban los Chicago Bulls, aunque pasó esa época dorada, pero eran mi equipo favorito de ese tiempo. Hoy sigo los Lakers, en, en el cuestión de básquetbol, ¿verdad? En cuestión de y en fútbol? El fútbol. Pues, en cuestión de fútbol, en su tiempo, eh, estuve con el, el equipo soñado del Barcelona en su tiempo. Ah. Ah, pero poco a poco nos fuimos, quizás por eh, el diario el trabajo las ocupaciones nos fuimos despejando un poco y, y el equipo que estaba apoyando pues no está verdad ya casi solo aún nuevos a muchos ya no les he seguido ni la pista eh, solo oigo de los eh, fracasos que tienen y Ajá. verdad sí me he quedado siguiendo últimamente el que siempre para mí pues eh, lo catalogué como un jugador fuera de serie a Messi en el Paris Saint Germain sin embargo no sigo la, la liga francesa pero por ese lado, pues ahí sí estaba muy entretenido. Otro de los pasatiempos que tengo, me gustan mucho los, los documentales de History, Discovery, todo lo que sea, básicamente eso. Eh, soy muy autodidacta. Eh, ¿Qué le digo? Pues por ese lado, ah, me gusta también salir, visitar otros países. Eh, me gusta la cocina, me gusta cocinar. Eh, en cuanto, eso es básicamente mi hobby pero eh, sobre todo pues sociabilizar verdad y conocer otras personas eh, eh, también me gusta que eh, las noticias no tan trágicas, pero sí cómo está el mundo, ¿verdad? estar enterado de cómo está el mundo. Un hombre de cultura, hay, eh, hay que mantener la mente sí. actualizada. Fíjate que sí, porque casi siempre, según los estudios, dicen que entre más ocupada tenés la mente, eh, ya, lo que sea, todo, lo, todo si lo aprovechas para bien es educativo pues te evitas muchas enfermedades, el Alzheimer, muchas cosas. ¿Por qué? Porque tanto si tu cuerpo físico lo mantienes ocupado, entretenido, aunque sabiendo en la edad que, te, en la edad que estás, pues mucho mejor, ¿verdad? La verdad y aquí sí. estoy, otra vez más, tratando, intentando hablar inglés. Es Ahí uno vamos. de los idiomas que me gusta. Aparte también uno de los otros idiomas que me fascina es el francés. Espero algún día poderlo aprender también, y, y ahí vamos. Perfecto, como dicen, nunca es tarde para aprender no, cosas nuevas, no, nunca es tarde, como usted dice, hay que mantener la mente ocupada, así generando es. sinapsis en las neuronas para que, verdad, hagan conexiones, sí. no se queden ahí estancadas, huevoncitas, así como dicen. No, no, <laughs> no entre más utilizas, más conexiones se hacen, sí, así como es. usted dice, se evitan enfermedades degenerativas en el cerebro, la verdad es que, Muchísimo gusto. Es okay. un placer. Otro conocedor de, de fútbol, de básquetbol. Nos van sí. a ilustrar en algún momento que necesitamos. No, ¿no? no somos expertos, no somos expertos, pero sí, algo. Pero algo se Algo, sabe. algo, algo hemos se aprendido, sabe. algo hemos practicado, algo hemos sufrido y algo hemos gozado. Hemos reído, hemos llorado. Sí. Dice la <ríe> <garbana>. <ríe> algo así se oyó. <laughs> sí. bueno. un gustazo conocerlo okay. esta noche. Un placer. Muchísimas Para gracias. Mí Veo que usted es, es bastante comunicativo. La mayoría solo fue como, hola, mi nombre. Ya no y, es, es un poco, es que lo que sucede que al principio es un poquito de nerviosismo, eh, eh, siempre irse despojando, es bueno estas, estas, estas introducciones porque nos quitan un poco la pena y, y nos quitan también el nerviosismo. Eh, yo considero que lo importante es que, que nos abramos y que entre todos aprendamos cada día más. Eh, tú eres nuestro coach y, y, y nos va a ir dando los lineamientos, pero, pero si estamos muy cerrados esto va a ser aburrido y... Y la verdad que estar sentado a esta hora después de venir ah. de trabajar y que no vienes cenado y si viene en ese tráfico, te vienes a sentar y, y, y no le metes dinamismo, lo más seguro es que te vuelves. Sí. Tiene toda la razón. Yo pensé en eso porque la verdad es que yo recuerdo en mi época cuando estaba aprendiendo inglés, empezaba y era como que, ah, sentarse y aquel profesor que uno le da sueño y no, digo, hay, hay que meterle energía porque yo sé que la manera, todos ustedes vienen del trabajo. Y pues están sacrificando sus horas de descanso, sus horas de pasar con su familia para sí. poder aprender algo nuevo. Y créanme, los admiro mucho, los felicito por el esfuerzo que están haciendo porque es algo que no cualquiera lo hace. Y pues si se da sí. la oportunidad de aprender algo nuevo, pues muchísimas gracias por estar conmigo esta noche y espero tenerlos aquí el resto del módulo. Por favor, no me fallen. <laughs> Yo esperamos... los voy a estar esperando. <laughs> Esperamos sacarte un poquito de, de tu conocimiento. Y si tú lo hiciste, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Claro que sí, eso es muy okay. cierto. Todos podemos. Eh, vamos okay. a seguir. Muchísimas sí. gracias, un placer. Un placer este bien. tengo aquí a la siguiente persona, Mario Molina, está por ahí. Hola, hola, sí. Hola, hola, muchísimo gusto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto de, de escucharlo esta noche. Cuéntenos un poquito de usted, cómo le gusta que le digan, su edad, de aquellos que ya no pueden seguir diciéndole edad, hasta un momento ya stop, ya no se puede decir, edad ¿Qué, ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Si le queda tiempo libre, cuéntenos un poquito para que veamos esto un poquito como que dinámico. Ok, ok. Bueno, mi edad es de 48 años. Y mi tiempo libre si no tengo ay. solo paso trabajando ay dios, ay, dios. y ahorita ay. tengo chancecito de sentarme a estar en las clases para ver qué tal si me puedo desarrollar un poco el cerebro porque solo andar en el trabajo no no utiliza uno mucho el cerebrito así sino que ya es mecánico tiene toda la razón, mire, yo estoy muy de acuerdo. Cuando uno aprende a ser como el médico, ¿verdad? El médico se especializa sí. en una rama y pasa 20 años haciendo lo mismo. <laughs> ya nunca aprendió nada nuevo, ya no sale ni se, inno, no, no se innova, no aprende nada nuevo. Entonces, sí es como que un poquito tedioso. Qué bueno, un gustazo de escucharlo. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí esta noche. Es un placer sí. para mí tenerlos a todos ustedes, conocer un poquito de ustedes. Sé que las introducciones a veces son como que, ay, no, qué hueva, no quiero. Pero es como que un poquito para, para saber con quiénes vamos a estar, eh, para que ustedes se vayan conociendo. Recuerden de que esto es un grupo y nos podemos apoyar mutuamente. En eh, cualquier cosita, pues ahí vamos a estar en el grupo de WhatsApp. Recuerde que ustedes pueden preguntarse entre ustedes, pueden apoyarse, se pueden apoyar en mí. Yo con gusto les ayudo. Eh, ¿Alguien más que me, haga, que me haga falta mencionar que nos dé su presentación? No sean tímidos, por favor. ¿Alguien, alguien más? ¿Todos ya se presentaron? ¿O me queda todavía alguien? Bueno, creo que sí. Fueron todos los que están aquí conmigo esta noche. Eh, les agradezco mucho, pues, que estén conmigo. La verdad es de que, como les digo, gracias por el esfuerzo, gracias, pues, por estar aquí, sacrificar un poco de su tiempo. Eh, yo sé que muchos vienen cansaditos, aburridos. Eh, vamos a intentar hacer esto bastante. Eh, informativo, dinámico, llevarlos de la mano con los temas. Yo he generado una presentación. Recuerde que también en la plataforma usted, ustedes tienen acceso a la plataforma. Eh, la plataforma tiene mucho material, tiene mucho contenido para que ustedes puedan ir desarrollando. Yo les recomiendo que al terminar la clase, si les queda chancecito, completen los ejercicios, porque va de la mano el aprender eh, así como que fresquito. Nosotros escuchamos y nosotros ponemos en práctica aquí en la clase, pues nos pasamos 15 minutos, vamos a, a poder hacer ahí los ejercicios que están en, en la plataforma, los vamos avanzando y no nos atrasamos porque de repente es como que, ay no, ya mañana lo hago, mañana lo hago y es mejor dejarlo, hacer lo que tenemos que hacer en, en el día y no dejarlo para mañana porque mañana nunca llega. Así vamos procrastinando y mejor no procrastinar. Eh, sí, dígame Jensi, ¿tiene una duda? Parece ser de que a Manuel le está dando problemas el micrófono, dice ahí, escribió, entonces que solo falta él para presentarse. Oh, ok, perfecto. Manuel Hernández. Manuel Hernández, sí, déjeme checar aquí. Bueno, lo voy a anotar por aquí. Creo que está en mute su micrófono, pero no lo puede activar. Ok, lo vamos a dejar entonces. <laughs> Tal vez más tardecito logre conectar el micrófono, Manuel, si me está escuchando. Eh, es un placer para mí tenerlo aquí. Ya nos comunicaron que tiene problemitas por ahí, técnicos. <laughs> no se preocupe, es un placer. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Eh, en este día vamos a comenzar. Esta sería la clase de módulo 1. Eh, vamos a comenzar por aquí. Permítame un segundito. Ok. Ok comenzaremos esta sería la sección 1 del módulo 1 este lo primero que vamos a ver en este módulo es cómo presentarse sé que muchos de ustedes pues ya tienen más o menos una idea de cómo decir su nombre esto será como un repaso para que nos vayamos adentrando para que vayamos este, usando lo que ya sabemos que vayamos eh, un poquito así como practicando y ya pues vayamos soltando la lengua para que no nos dé pena, para que hablemos fluidos. Recuérdense que todos estamos aquí aprendiendo. Yo también puedo aprender de ustedes. No crean que yo siendo coach, eh, yo sé todo. Claro que no. Hay muchas cosas y yo lo he aprendido con años. Es que eh, todos los días de quien uno menos espera puede aprender algo y uno realmente es blow my mind. La verdad es de que uno nunca se imagina lo nuevo que puede aprender de alguien más. Así que estamos aquí siempre para apoyarnos. Y cualquier cosita, si ustedes quieren agregar algo a la clase, pues me levantan la manita. Yo les doy su tiempo para que puedan hablarnos. Si tienen alguna duda, pues también. Aquí estamos para resolverla. Vamos a comenzar con My name is Jennifer Miller. Este sería el primer, eh, la primera parte del módulo 1. Disculpen aquí un momentito que al parecer. Ok, aquí vamos. Okay, sería my name is Jennifer Miller. Mi nombre es Jennifer Miller. By the end of this, of this lecture, participants will be able to agree and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, que sería el verbo ser o estar. Vamos a comenzar aquí un poquito de lectura. My name is Jennifer Miller. Cuando conocemos a alguien nuevo y hablamos por primera vez con una persona, nos presentamos con nuestros nombres y un amistoso saludo. Dependiendo del ambiente en el que estamos, podemos utilizar saludos formales si nos encontramos en un ambiente laboral, si nos encontramos en un lugar donde tenemos que ser un poquito más serios, ¿verdad? recuerden de que hay lugares, usted no va a ir vestido con shorts y bermudas a una, a una corte. Entonces, hay que también para eso se utiliza el lenguaje, ¿verdad? Hay maneras de presentarse en inglés que son informales y hay maneras de presentarse que son un poco más formales. Dependiendo el caso, obviamente uno evalúa la situación y así se presenta. Yo quería extender un poquito el tema porque en la plataforma eso no está muy especificado, pero quiero también darles la idea de que podemos eh, utilizar palabras haciendo un poquito más amplio nuestro vocabulario para saber de que el inglés no solo se utiliza para el trabajo, se utiliza para conocer personas nuevas. Muchas personas, muchos de ustedes me dijeron, me gustan conocer personas nuevas, entonces esto nos va a ayudar porque podamos ser un poco más, más informales, podemos ser un poco más como didácticos, llevaderos con las personas, dependiendo del ambiente en el que estemos. En el inglés también hay maneras formales e informales de hablar y presentarse con alguien por primera vez. Eh, veamos un pequeño ejemplo. Una manera formal de presentarse y un poco de vocabulario formal sería esta. Eh, si hay algún participante que me quiera ayudar a leer, algún valiente que me levante la manita y me ayude a leer. Así hacemos la dinámica de roles y pues podemos practicar un poquito como el hablar, que se nos quite la pena. ¿Algún valiente? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Dedocráticamente. Bueno, ni modo, pues lo vamos a hacer dedocráticamente. A ver, Manuel de Jesús, ¿me escucha? Sí. Ok, lo siento mucho, va a ser el primer voluntario, algo a la fuerza de la clase, pero es muy sencillo. Eh, ¿Usted va a comenzar? a comenzar con la parte de arriba, después sigo yo, después eh, va usted y después termino yo. ¿Le parece? De acuerdo. Ok, perfecto. Comienza eh, cuando usted esté listo. Con los, ¿Con los nombres que están descritos ahí, verdad? Eh, sí, si usted gusta, si no le cambiamos con nuestros nombres para hacerlo un poquito más personalizado. Ok. Hello, good morning. My name is Manuel Campos. Hello, good morning. Nice to meet you today, Manuel. My name is Marisela Mendoza. Nice to meet you too, Maricela. How are you today? I'm fine. Thank you for asking, Roberto. Well, Manuel, <laughs> lo lamento. Uh -huh. Y eso, eso es un ejemplo clásico de que podemos, este ejemplo lo podemos ver en todos los libros de texto de inglés, en la mayoría de introducciones, pues esto es un ejemplo clásico. ¿Cómo introducirse? Hello, good morning, un saludo, buenos días. Mi nombre es, ta, 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 Juanito Pérez. Y bueno, ya sabemos que obviamente vamos a responder. En este caso, pues eh, Manuel leyó la primera parte. Vamos a hacer lo contrario, Manuel. Ahora yo voy a leer la primera parte y usted va a leer la segunda parte para que nos vayamos familiarizando en cómo responder cuando nos preguntan, mire, ¿cómo, cómo se llama? O, mire, mucho gusto, ¿verdad? Yo soy tatatán, ta, un gusto de conocerlo. Eh, yo voy a leer la primera parte y usted lee la siguiente línea y así seguimos. Hello, Muy good morning. okay gracias. Hello, good morning. My name is Marisela Mendoza. Hello, good morning. Nice to meet you, Marisela. My name is Manuel Campos. Nice to meet you, Manuel. How are you today? I'm fine, thanks. I'm fine, thank you for asking, um, Marisela. Yes. Muchísimas gracias. <laughs> gracias, gracias. Buenísimo, buenísimo. Y la verdad es de que así se nos va a ir quitando un poquito la pena. Recuerda de que el inglés. Eh, debemos practicarlo, debemos de hablarlo al principio da como que un poquito de temor ¿verdad? porque uno, ay, no lo quiero hablar, me puedo equivocar el parte del proceso son eh, estos pequeños errores uno puede a, mediante uno va hablando, mediante uno lo va eh, masticando poquito a poco pues esos errores se van desapareciendo, recuerde que parte del proceso es equivocarse, nos podemos equivocar no hay ningún problema, aquí todos estamos para aprender Vamos a hacer la misma dinámica con una un poquito más informal. Eh, ¿Algún voluntario que ya no lo hagamos democráticamente? Alguien que me quiera ayudar o siempre democráticamente. Ay, muchísimas gracias, Kevin. Ok, perfecto. Eh, dime, ¿quieres leer? comenzar tú, comienzo yo, ¿cómo hacemos? Eh, estás en mudo, estás en mudo. Yo te voy a hablar, pero, pero no te escuchas. Ahí está, perfecto. Si quiere comienzo yo. Perfectísimo. Ok. Cuando esté listo, comienza. Uh, hi, my name is Kevin. Hi Kevin. My name is Marisela. What's up? Uh, fine, fine. But what? About you? I feel fantastic today, Kevin. Esa es una manera un poquito más informal. Si ustedes ven, no tiene nada que ver con la otra, aquí ni siquiera el buenos días ni nada, sino es como, como en un ambiente un poco más informal. Usted llega con sus amigos, conoce algo nuevo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Así el buen salvadoreño, por así decirlo. Hay maneras formales, hay maneras informales. Si gustas, Kevin, hacemos otra vez la dinámica, pero cambiando los roles. Comienzo yo, luego sigues tú. ¿Te parece bien? Ok, okay perfecto. Muchísimas gracias, Kevin. Eh, hi, my name is Marisela. Hola Marisela, mi nombre es Kevin. ¿Qué up? Fine, fine. ¿Y tú? Me siento fantástico. Hoy, Melissa. Marisela. Gracias. No hay problema, no hay problema. Ustedes me pueden llamar como guste. Me pueden llamar mi nombre completo. Yo lo siento, yo al principio estaba nerviosa. Yo no sé si me presenté con ustedes o no, pero eh, mi nombre es Marisela Mendoza. Tengo 27 años y es un placer para mí estar con ustedes aquí, por si en el dado caso no me presenté. Eh, pueden llamarme como ustedes gusten, Maricela, Mendoza, como ustedes gusten, Mari, aquí estamos para servirles. Eh, vamos a seguir con la presentación. Muchísimas gracias, Kevin. Ya veo que tenemos un voluntario aquí. Bueno, <laughs> no hay que elegirlo democráticamente, pero muchísimas gracias. Eh, vamos a seguir. Eh, aquí vamos a ver un poquito de vocabulario para que vayamos como extendiéndonos un poco. Eh, yo esta presentación se las puedo compartir o si ustedes gustan también pueden tomarle screenshot. A la, a, yo les recomiendo, eh, yo lo que normalmente hacía, es una recomendación, cada quien tiene sus trucos de aprendizaje. Eh, yo lo que hacía era tomarle una captura eh, utilizando Windows Shift y, el, y la letra S. Me tomaba la captura, me creaba un chat en WhatsApp solo para mí, conectaba mi WhatsApp a la computadora y pues se iba guardando las fotitos. Cualquier cosita que a mí me parecía muy interesante que yo podía repasar en el tiempo libre, pues yo tomaba screenshot y ya lo tenía como, como mi cuaderno de apuntes, ¿verdad? La mayoría pues también. Recuerden, puede tener un cuadernito ahí con usted. Eh, sé que a lo mejor el tiempo no nos va a alcanzar para que ustedes puedan anotar todo el vocabulario y por eso les doy este tip. Pueden tomar un screenshot, pueden tomar una fotito desde su celular. Eh, a veces muchas veces tomamos fotos y decimos, o sea, después la leo y, y ya pues ese después nunca llega, pero por lo menos en algún momento ustedes lo van a ver y se pueden familiarizar un poco más. Recuerden de que también Internet tiene infinidad de vocabulario el que tenga tiempo, el que quiera este, eh, a ampliar un poco más eh, lo que estamos aprendiendo, pueden buscarse. Yo les recomiendo, como les decía al principio, pueden tomarse unos 15 minutos luego de la clase, hacer los ejercicios, eh, pueden ver un poco de vocabulario y créanmelo, esto ayuda muchísimo. Eh, vamos a ver las formas formales, los saludos que tenemos aquí. ¿Necesito a otro voluntario? ¿Sin pena, sin pena? ¿O lo hacemos democráticamente? ¿Algún voluntario? Gracias, Evelyn. Ok, usted me va a ayudar esta noche a leer las formas de saludos formales. Sin ninguna pena. Eh, comience cuando usted, list, cuando usted esté lista. Léame cinco, las de desde de, el principio hasta la, la quinta, que es que usted ve ahí. Eh, comience okay. cuando usted esté lista. OK. Hello, Mary. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Muchísimas gracias. Como ustedes pueden ver ahí, eh, estamos al saludo, ¿verdad? Hola, Mary. Hola. ¿Cómo estás? How are you? Good morning, que sería buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, que sería buenas noches. Eh, el, déjenme explicarles así como hacer una nota rápida acerca del good evening y good night. El good evening se utiliza eh, cuando nosotros estamos saludando a una persona. Por ejemplo, días de noche, yo veo a alguien caminando por la calle, algún vecino mío. Hello, good evening. Eh, ¿Por qué? Porque esto es como un saludo. Cuando decimos good night es como una despedida. Lo podemos utilizar más como una despedida. Bueno, tenemos una reunión y ya, ya es de noche, nos toca despedirnos. Bueno, good night, que pase una bonita noche. Es como decirle así. Eh, por eso utilizamos el good evening como un saludo, por así decirlo, y el good, af, good night, perdón, eh, para como despedirnos, ¿verdad? Una manera de decir, bueno, que, que pase una bonita noche. Eh, ¿Algún otro voluntario que me ayude a leer otras cinco? Vamos, vamos, sin pena, sin pena. Otro voluntario. Otra vez democráticamente me va a tocar. ¿Algún voluntario? Yo estaría bien. Muchísimas gracias. Ayúdenos con las cinco que le sigue. Cuando usted esté listo, puede comenzar. Eh, la última era Good Evening, ¿verdad? Uh, good Evening, sí, exactamente. Vamos aquí. What are you doing? What are you doing? It's nice to meet you. How is going? How are you doing? Muchísimas gracias. Ahí vemos que algunas se repiten, ¿verdad? Disculpen ahí. Que <laughs> estos materiales a veces uno no los lee, solo copy and paste. <laughs> Pero muchísimas gracias. ¿Algún otro que me pueda ayudar a leer las últimas? ¿Algún voluntario, algún valiente? Continúe, por favor. Ayúdenos a leer. Jensi, sí ¿me escucha? Lo veo con la manita levantada. Yo pensé que me iba a ayudar. <laughs> <laughs> just okay, just a okay. good um, it's nice to meet you. Oh, how is it going? Uh, how is it going? Uh, how, is it going? Uh, how is it going? How are you doing? Good to see you. It's a pleasure to meet you. How do you do? It's an honor to meet you. It's nice to meet you too. Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Gracias. Veo que tiene muy buena pronunciación. Ah, sure. ah, la verdad es que sí, ¿no? Aplausos, aplausos. No, no, gracias, gracias, coach. Es un placer, es un placer. Eso lo que es del César, como le dice. No, please. Bueno, muchísimas gracias. gracias. No, no se ponga nervioso, ¿ya? ya vemos que, que hay la verdad es que es eh, muy bien. Eh, muchas veces eh, nosotros podemos sentirnos un poco nerviosos porque decimos, eh, no tengo acento, pero recuerden que el inglés a veces no es de acento, sino de, de tener vocabulario, poder utilizar el vocabulario, saber expresarnos. Eh, yo conozco muchas personas, hablan un inglés extraordinario, ellos conocen tantas palabras, yo me quedo, ah, no, nada, cada vez que ellos hablan es como... Por favor, hoy tengo que estar ahí con el diccionario, <laughs> porque tienen un, un vocabulario súper amplio. Eh, muchas veces tal vez el, el, la pronunciación puede variar, porque depende también. Eh, la pronunciación, recuerden de que tenemos pronunciación americana, pronunciación del Reino Unido, y es, es completamente diferente. Y no tiene nada de malo, pues cada, cada uno tiene su manera de hablar en inglés. Eh, vamos a, a la siguiente parte con los saludos informales. ¿Algún otro valiente o alguna valiente? Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por favor. ¿O, o levantó la mano por error? No. No, no. <laughs> no, sí. Gracias, gracias. Ayúdeme, por favor. Eh, okay. Si gusta, ya, ya que lo veo, que ustedes sí, ¿verdad? Aquí estoy, pónganme a leer. Me lee todo lo informal. Para, para irnos familiarizando un poquito, para soltar la lengua. Ok, algunas, a ver si las puedo pronunciar bien. Hi. Hey. What's up, howdy, how are you? What's new? What's going on? How's it going? How are things? What's up? How's everything? How's life? Long time no see. Muchísimas gracias, gracias. La verdad es que lo felicito. Gracias por. no tener pena y muy bien la verdad es de que así vamos comenzando. La pronunciación también me gusta mucho porque sí lo lo, lo hace, lo lo habla así ese ese saludo informal ese WhatsApp que usted dijo y más dije yo. ¿Qué ondas, Qué barbaridad. La verdad es que felicitaciones, le agradezco mucho también por la participación en la clase y vamos con el siguiente tema. En ese eh, si ustedes ya le tomaron screenshot, eh, si ustedes quieren tomarle una fotito, pues aprovechen ahorita. Les doy ahí un ratito para que puedan tomarle ahí una fotito. Unos 10 segunditos mágicos en cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Espero que le hayan tomado una capturita ahí para que lo puedan utilizar después. Recuerden de que ese es un material eh, nada más de apoyo para la clase. En internet existen tantas páginas, son innumerables, pueden encontrar material buenísimo. Si ustedes quieren mejorar y, puede, y también si ustedes quieren este, eh, aprender un poquito más de vocabulario, All ustedes time. pueden buscarlo. En este momento vamos a ir con la siguiente parte de la presentación. Este sería el possessives. My, your, his, and her. Ah, disculpen, disculpen aquí. Sí, her. Ok, vamos a leer este qué es lo que vamos a ver nosotros en esta presentación, en esta parte de la presentación. By the end of this lecture, participants will be able to use my, my, your his her in order to introduce your names or introduce a friend or classmate vamos al español al final de esta clase los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos mi tu su para él y para ella con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clases Vamos a seguir con la presentación. Los posesivos. Eh, usamos los pronombres posesivos siempre que se quiera expresar pertenencia. Por ejemplo, My name is John. Mi nombre es John. Your name is Lucy. Su nombre o tu nombre en este caso sería Tu nombre es Lucy. His name is Jason. Su nombre es Jason. Her name is Mary. Su nombre es Mary. Eh, vamos a hacer una pequeña dinámica para poner en práctica estos pequeños ejemplos que tenemos aquí. Eh, vamos a hacer una dinámica de dos personas. Necesito una chica y un chico, si me pueden ayudar. Alguien que se quiera apuntar aquí para la dinámica. ¿Alguien, alguien? O oh, lo hacemos. Muchísimas gracias, Kevin. Me falta una señorita que me quiera ayudar. Algunas señoritas, no tengan pena, por favor. ¿Qué pasó, chicas? Ayúdenme, ayúdenme. Una señorita que me quiera ayudar a hacer la dinámica es súper sencillo. Vamos a utilizar estos templates que tenemos aquí en la pantalla y vamos a presentarnos para que nosotros podamos hacer como que un poquito más de eh, involucrándonos en la manera de hablarlo. Acuérdense que hablándolo lo vamos a comprender mejor, ha hacemos trabajar el cerebro, eh, hacemos que el cerebro se acostumbre para que nosotros lo vayamos comprendiendo de mejor manera. Es muy diferente leerlo, recuérdense que eh, parte del aprendizaje, las maneras de aprender, escribiendo, hablándolo. Entonces vamos a poner en práctica un poquito de esto para que ustedes se puedan ir familiarizando. ¿Alguna chica? ¿no? chicas, chica, no, no me defrauden. Coach. <laughs> sí, dígame, dígame. Is necessary the second participant is a family? Yes, we yeah. need a, a second. Yes, we need a second one that Maybe. could help me. Yes. It, well, no, no, that's great. No, let's let's do that. This is because uh, I need to introduce her. Okay. But yes, but don't worry. Yes, we can make it with two males. It's not necessary that is a The female thing. or a, yes. yes. Eh, entonces lo vamos a a utilizar usted ya que abrió el micrófono y ya lo tenemos aquí. Vamos no. a a, a there, trabajar there, otra vez. is because of sleep. Ya yeah, yeah. 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 Okay. Okay, Great. perfecto. Eh, vamos a comenzar. Eh, lo que vamos a hacer, Kevin, eh, lo que tú vas a hacer es introducir tu nombre. Jensi Jans, eh, va a ser eh, la persona que nos va a ayudar también. Vas a ser, vas a ser tú, Kevin, y usted, Jensi, a poder eh, trabajar con estos. Primero tú, Kevin, vas a introducirte. My name is Kevin. Your name is y vas a introducir el nombre de Jensi. Eh, his name is y vas a introducir el nombre de Jensi. Y para her name puedes utilizar el nombre de alguna compañera, mi nombre, eh, para que nos vayamos familiarizando un poco. ¿Estás listo, Kevin? Ok. Ok, perfecto. Comienzas cuando estés listo. Uh, my name is Kevin. Your name is Jamesy. His name is Jamesy. Um, y her name is uh, Evelyn. Perfecto, Good. muchísimas gracias, gracias, gracias por, por tu participación. A ver, Jensi, le toca a usted, okay, deslúmenos need... por favor. No, no, es eh, como, on, como un coach, no. Eh, no, bebé, is, al César uh, lo que del César. No, sure. Okay, my name is Jensi. Eh, your name is eh, Jason. Eh, his name is Jason. Jason no, oh no, sorry, Kevin. Kevin Your Kevin. name is Kevin. His name is Kevin. And her name is Carol. Perfecto, muchísimas gracias. Quería hacer esto para que ese, nos familiaricemos un poquito. Yo sé que eh, muchos a lo mejor ya saben esto y esto es como ay otra vez lo mismo, pero muchos de nosotros no tenemos conocimiento de esto y al escuchar a alguien más usarlo, a escuchar a alguien más a hablarlo, decirlo, y nos vamos familiarizando poco a poco con eso. Así que muchísimas gracias por su participación, mis dos valientes. Ha sido un gusto. Necesito también la participación de las chicas. Chicas, por favor, ayúdenme. Necesito yeah, yes. dos chicas que me ayuden yes. a hacer la misma dinámica. Esto es súper sencillo. Recuerden, no, no tengamos pena. Aquí estamos todos para aprender. Estamos aquí para apoyarnos. Y yes. aquí no, no hay pena. Somos compañeros todos. Yo voy a aprender de ustedes también. Muchísimas gracias. Yes, eh. good. Mi primer valiente. I mean, please, gracias. Yes. <laughs> Otra de mis please, valientes. ¿Dónde están mis valientes? Good. A ver, a ver. Otra valiente. Bueno, Evelyn, comencemos con usted. En, en el momento que, que a lo mejor una de nuestras valientes ya se, se nos pone ahí y nos dice, sí, yo también voy a participar. Cuéntenos, Evelyn. Eh, va a comenzar, okay. my name is, y así. De acuerdo. Yes. My name is Evelyn. Your name is Lisette. His name is eh, Carlos. Her name is Mary. Perfecto, muchísimas gracias Evelyn por tu, su participación. Recuerden que esto nos hace a menos esta esta horita, verdad, para que nos hagamos ahí la idea. Estos compañeros, verdad, nos nos están apoyando, nos están ahí abriendo el micrófono para poder hablar un poco. Recuerden que aquí estamos entre amigos. Al final, bueno, en un par de días nos vamos a hacer amigos todos, espero yo. <laughs> y perdamos la pena y pues abramos más el micrófono. Eh, Jacqueline, veo que tú serás la siguiente participante. Muchísimas gracias por ayudarme. Gracias por tu participación. Cuando estés lista, tú comienzas. Jacqueline, Jacqueline. Ay, hoy sí, no. ya, ya te escuchamos. <laughs> bueno. My name is Jacqueline. Your name is Emily. His name is Emily. His name is Kevin. Perfecto. Te agradezco muchísimo tu participación. Jacqueline, gracias. Eh, solo una pequeña observación. Recuerda que aquí estamos todos para aprender. Eh, cuando hablamos de persona masculina, utilizamos his. En este caso, eh, si tú me puedes dar un ejemplo rápido ahorita con un nombre masculino, his name is eh, Albert, his name is Roberto, dime tú uno eh, masculino con, utilizando el his, que sería para masculino. Um, his name is Carlos. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos uh -huh. a practicarlo con el her. Her es para femenino lo utilizamos para introducir personas femeninas, ¿verdad? Chicas. Eh, dime un ejemplo, cualquier nombre que se te venga a la mente. Her name is Norma. Perfecto, te lo agradezco muchísimo. Eh, por eso me gusta que abramos el micrófono, que todos participemos, porque podemos, este, todos vamos a ir viendo, ¿verdad? La pronunciación del otro, viendo, mire esto. Eh, cómo hacemos esto, preguntas que puedan surgir en el momento que estemos nosotros en este proceso de aprendizaje, pues las podemos hacer cuando tengamos el micrófono abierto. Así que te agradezco mucho tu participación, Jacqueline. Gracias, mi valiente. Mm -hmm. eh, Coach, un placer. Sí, dígame, sí. ¿Qué about con el pet? Disculpe. ¿Qué about with the pet? The, the name pet. the pets, for example, Kel. Eh... I, I gracias, um, gracias, sí, no sé. muchísimas gracias. gracias porque eso ya ve. de aquí vamos a aprender todos. Eh, cuando nombramos un objeto bueno, en este caso serían animales, verdad? no nombramos un objeto con un nombre. normalmente yes. es para animales. cuando nombramos animales, utilizamos el pronombre it. it. perdón. it. it name is. Y decimos a nombrar de nuestro perrito. Por ejemplo, yo tengo dos perritos: tengo una pitbull, tengo un cocker chiquitito. Son súper graciosos porque la pitbull es súper es masculina y el perrito es súper agraciado, ¿verdad? Bien femenino. Y pues para este caso utilizamos el it. It name is, uh, yo tengo el perrito, ¿verdad? My dog name is, también se puede utilizar. Pero para nombrar eh, animales utilizamos el it. Its name is Cali, que sería mi perrita pitbull. Its name is Kiwi, que sería el perrito eh, pequeñito. Eh, alguien que quiera participar nombrando su mascota, si alguien tiene una mascota. Alguien, algún valiente. Jens, si tiene usted mascotas? Yes. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo se llaman sus mascotas? Well, um. For example, my favorite mascot, My favorite pet is um um a dog. <laughs> its name is uh Caesar. He is very funny and very terrible. <laughs> oh, I know that. A which kind of of dog? Dog. Uh, yes, about the the race, the race for for the dog um the race yes well mm, is um i don't know what i don't know how to explain this um is um um it's terrible because uh always is very uh, imperative. Oh, I see. Oh, he made the shatter yes, very your destructive. House. Oh my god, my that that kind of dog that, that it shoes, yeah. Yes, have <laughs> broken I down know. my Oh no, clothes. old. But old. he's he's a puppy. He's an oh, uh, it's a puppy or it's an old dog. It's uh, middling. Yeah. Oh yeah. Oh my god. <laughs> <laughs> when, when they get older, uh, well, it's going to be a little bit he's going to sleep more but at this time I think that you had a yes. lot of work to do with it <laughs> yeah. yes I, I, I hope that no but maybe no okay yes. thank you so much Jency, to share this with the class I hope that they can understand eh, vamos a, a hacer conversaciones así yo veo que Jensi puede eh, entablar una conversación Muchísimas gracias. Vamos a hacer este tipo de conversaciones para adaptar el oído. Al principio nos va a costar mucho. Cuesta mucho eh, debido a que pues uno no tiene como esa habilidad, ese de, de, de tener como el oído entrenado, ¿verdad? Y cuesta al principio. Pero media vez nosotros nos vamos familiarizando con vocabulario, la manera de cómo se habla. Pues esas conversaciones así eh, cotidianas son conversaciones súper fáciles, las vamos a aprender a escuchar, las vamos a poder entender. Y eso nos ayuda bastante. La verdad es que es una buena herramienta para comenzar una clase. Hay muchas maneras de dar una clase. Recuerden de que todas las maneras que existen, pues, no las podemos eh, aplicar en una sola clase. Hay gente que prefiere una cosa, hay gente que prefiere otra. Pero creo que sería una buena manera, entablar una pequeña conversación de vez en cuando para que podamos agilizar el oído y vayamos entendiendo un poquito de, de inglés. Eh, la clase está llegando casi a su punto final. Déjenme eh, pasar a la siguiente parte. Debo de pasar lista también, por favor, no se me vayan a ir. Yo sé que a las 8 termina la clase. A las nueve, perdón, y ustedes ya están como que. <laughs> quiero ir a dormir, quiero ir a comer. Algunos que no han cenado. Entonces, vamos a hacer esto súper rápido. Vamos a leer esta, eh, esta tarjetita que tenemos aquí con eh, los los posesivos, los pronombres posesivos, los adjetivos, eh, para que nos veamos familiarizando. Recuerden de que yo traigo este material para que ustedes puedan tomarle una fotito puedan eh, utilizarlo para después recuerden de que este material no es el único ustedes en internet van a encontrar infinidad de material de información es increíble créanmelo si ustedes se dispone a veces uno voy a pasar cinco minutos en facebook viendo memes y es como que pueden pasar cinco minutos buscando un poco de información y créanme lo que vale la pena vale la pena totalmente eh, vamos a seguir los pronombres y el posesivo Pronombre. El pronombre reemplaza al nombre, como sabemos, ¿verdad? Se utiliza cuando alguien o algo. Perdón, ay, se me fue, se me fue, ya, ya me cambié ahí por error. Se ha mencionado anteriormente o para sustituir al nombre. Por ejemplo, tenemos aquí los subjects, pronouns, que son los que reemplazan a la persona. En vez de decir, eh mi nombre, por ejemplo, o el nombre de alguien más, Alberto juega fútbol. Decimos él juega fútbol, tú juegas fútbol, ella juega fútbol. ¿Me entienden? Nosotros jugamos fútbol, ellos juegan fútbol. Entre los eh, eh, pronombres tenemos I, que se refiere a mi persona. Yo, I. You, que sería tú. He. En masculino estaríamos hablando en tercera persona de él. She en tercera persona femenino. It cuando hablamos de cosas o animales. Como me, me, me ayudó ahí Jensi a, a traer esto al tema porque sí se nos, se nos había escapado por ahí. It se utiliza para cosas, para animales. We que sería nosotros. We are learning to. English. Nosotros estamos aprendiendo inglés. Y al final, ya vemos ahí que se repite el you, lo lamento mucho. Tenemos ahí al final, they, ellos. They are working. Ellos están trabajando. They are sleeping. Ellos están durmiendo. Y con, esta, con este eh, material que tenemos aquí, podemos utilizarlo para hacer. Eh, pequeñas oraciones para ir conjugando un poquito de verbos, eh, listas de verbos pueden encontrar, eh, son muy didácticas, recuerden de que materiales, infinidad de materiales existen en internet, pueden buscar un poco, pueden tomarle también captura a este material que yo le estoy dando en este momento, eh, vamos a concluir la clase hasta aquí, mañana vamos a continuar. Eh, yo les voy a pasar lista brevemente porque tengo aquí una listita. Entonces, para poder terminarlo justo a tiempo, necesito que se me queden aquí un ratito solo para poder eh, concluir con la lista. Eh, vamos a comenzar. Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa, ¿se encuentra? ¿Se encuentra Beatriz Gertrudis? Creo que no. Ok. M. -mel, eh, ¿Me levantan la mano o me contestan con el micrófono? Aquí estoy. Yo creo que es mejor con el micrófono porque así los puedo, los puedo escuchar. Eh, César Alexander Ramos Ortiz. No está. Ok. Daniel de Jesús Santos Miranda. Tampoco. David Saravia Arias. ¿Está por aquí? ¿David? No. Edwin Antonio Torres. Tampoco. Evelyn Beatriz Campos Hernández. ¿Se encuentra por aquí, Evelyn? Campos Hernández. No. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. No. Ok. Flor Isabel Escobar Flores. tampoco. Me parece muy raro porque la verdad es que la mayoría de los nombres que me aparecen en, en Zoom en ese momento no están en la lista. Eh, creo que esos son problemas técnicos, chicos. Lamento mucho esto. Voy a contactarme con soporte técnico para poder arreglar este pequeño problema. Al parecer me dieron una lista que no son ustedes, que lamento yes. mucho. Sí, gracias. Lamento mucho mantenerlos aquí todavía pero ha sido un placer para mí estar con ustedes a, hasta este momento ya nos extendimos un minuto más de la de la clase no eh, muchísimas gracias por su, por, su, eh, por su tiempo por hacer eh, presencia en la clase eh, es un placer para mí poder apoyarlos yo estoy aquí para ayudarlos para ayudarnos mutuamente les agradezco mucho su participación su tiempo eh, hasta aquí los dejo yo sé que ya Quieren irse, quieren irse. Así que les deseo una excelente noche. Dios me los bendiga. Si no han comido, pues provecho y que descansen. Mañana hay que trabajar, tempranito, hay que levantarse. Y pues hasta aquí los dejo. Ha sido un placer total para mí. Un placer conocerlos y espero verlos nuevamente el día de mañana. Por la misma hora, el mismo canal, así como decía Chespirito. <laughs> 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 Se me cuida mucho y que pasen una muy bonita noche. Thanks, coach. Um, Gracias, igual. School, Gracias. Pleasure. Have a nice, thanks, have a nice too. night. Gracias. Good night. good night. Hoy sí ya vamos good a decir night. good night. <laughs> good <laughs> night. Pasen una bonita noche se me cuidan, que descansen. Ok, thanks. Bye good bye, coach. Bye bye, coach. Buenas noches, cuídense mucho.